Muy buenas tardes, estamos conectados vía Zoom desde Lima con el distrito de Santa Leonor, en el centro poblado Picoy. Este es el programa Foncoes Noticias, la entrevista. En esta oportunidad vamos a dialogar con el coordinador técnico del Núcleo Ejecutor Central Santa Leonor 2 del proyecto Jacu-Wiñay, el ingeniero Edwin Cayo Valenzuela. Él es el coordinador técnico responsable de la implementación del proyecto productivo Jacu-Wiñay. Cuéntenos, ¿qué es el proyecto Jacu-Wiñay? ¿En qué distritos, en qué centros poblados del distrito de Santa Leonor está interviniendo? ¿Y desde cuándo, por favor? Adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes. El proyecto Jacu-Wiñay viene ya por segunda vez acá en el Santa Leonor, ¿no? En la ejecución del primer año del proyecto fue en julio, ¿no?, del 2021, ¿no? Ya estamos ya un año y medio, más de un año y medio, trabajando acá en el Santa Leonor, teniendo ya como base de una buena experiencia con una primera etapa, ¿no?, de Jacu-Wiñay, acá en el 2018, ¿no? Estamos haciendo ahorita el cierre de brechas de los usuarios faltantes que tenemos todo el ámbito del distrito. Ahorita estamos trabajando con tres distritos, que es Pachangara, Santa Leonor y Checras, con un total de 400 usuarios, ¿no? Y de las cuales tenemos trabajando con 12 sectores. Acá está conformado dos núcleos ejecutores, ¿no? La Nechuchín, que tenemos 200 usuarios, que tiene como sectores trabajando el mismo Chuchín, Tulpay, Acaín, Puñún, Canín y Acaín. Y en la NEMA Yobamba tenemos también 200 usuarios y trabajamos con los sectores de Picoy, ¿no?, Parquín, Mayobamba y Jupul como distrito. Es importante decir que el proyecto Jacu-Wiñay es un proyecto que articula su intervención con los gobiernos locales y también con la población organizada en núcleos ejecutores. Y hay un núcleo ejecutor central que es el ente comunitario cogestionado que se encarga, que tiene la responsabilidad técnica, y en este caso su responsable es el ingeniero Edwin Cayo Valenzuela, con quien estamos dialogando en vivo vía plataforma Zoom. Muchas gracias por esta oportunidad, ingeniero Edwin. Esta intervención es una intervención que corresponde a una política pública, que es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que lidera el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS. En ese entender, ¿cómo el proyecto está fortaleciendo las capacidades productivas de los hogares para que estas familias tengan mayores capacidades para la seguridad alimentaria, mayores capacidades para una vida saludable en la zona rural? Cuéntenos, por favor, esta parte del proyecto. Sí, es un proyecto bastante bonito e interesante, ¿no? Porque trabajamos con una serie de tecnologías, ¿no?, como los demostrativos de campesino a campesino a través de los yachachis, ¿no? Acá actualmente trabajamos con 10 yachachis en ambos núcleos, con una cantidad de 5 yachachis por cada núcleo ejecutor, que tiene una carga de 40 usuarios cada uno, ¿no? Aquí primeramente recalcar que son todos los yachaches 100% son talentos locales, ¿no?, de la zona, que son personas que no son técnicos profesionales, que ha sido ya con el tiempo ha sido fortalecer sus capacidades a ellos mediante capacitaciones, sensibilizaciones, inducciones, juntamente con la UTE Lima, para poder mejorar, ¿no?, las capacidades técnica y poder también llevar las enseñanzas a los usuarios, ¿no? Interesante lo que nos dice. Es importante también que estos logros del proyecto contribuyan a que las familias en efecto tengan mayor seguridad alimentaria, contribuyan a su salud y al desarrollo familiar. Esta parte del fortalecimiento de las capacidades productivas de los hogares para estos propósitos se complementa con las iniciativas de negocio que tienen los hogares rurales. En este aspecto, entiendo, el proyecto Jacu-Wiñay también tiene una línea de trabajo que es el producto 2, es decir, promover la generación de emprendimientos asociativos que permitan a las familias
poder autogenerar ingresos para su manutención y para atender otras necesidades familiares. ¿Qué nos puede decir al respecto de los logros que tienen en este campo de los negocios rurales este proyecto en el distrito de Santa Leonor? Sí, es efectivamente, tenemos acá dentro del proyecto Cacuguiñay, que son 3 años, tenemos dos productos. El producto uno, ¿no? Lo que es, se trata de lo que es fortalecimiento de capacidades, y el tema dos, el producto dos, que viene a ser lo que es la, que está incluida la educación financiera, como también el tema de los negocios rurales inclusivos. Ambos ya se han realizado en esta altura, ya estamos realizando el tema de educación financiera, los usuarios ya participantes, ya la mayoría manejan una tarjeta de crédito, saben cómo utilizar, saben cómo emplearlas, saben el tema de ahorros, ¿no? Que hemos venido ejecutando también a través del facilitador financiero. Ahora con el tema de los negocios que también se realizó en ese tiempo con el facilitador, se han fortalecido también a través de los ATP, los asistentes técnicos de producción, ¿no? Tenemos ahorita en Santa Leonor 20 negocios rurales inclusivos, ¿no? Que ha sido financiado en los dos concursos distintos que se ha tenido, y actualmente ya ha sido implementado al 100% en todos los negocios con sus ATPs, ¿no? Observamos, por la información que usted nos proporciona, observamos cómo es que el proyecto Jacuiño también genera oportunidades de ese tipo, en el sentido de que pueden los hogares usuarios y no usuarios inclusive pueden ahorrar costos de transporte porque ya tienen el servicio en su propia localidad para poder acceder a peluquería, a confección de vestidos o a compra de algunos otros productos que elaboran o producen los usuarios del proyecto Jacuiña, ¿no? Entonces se hacen economías de escala. Este es un impacto interesante, creemos nosotros, que le da mucha perspectiva a los negocios rurales del proyecto en ese territorio. Ingeniero, ¿cómo aprecia usted esta situación? Bueno, mi apreciación bastante, bueno, saludable en el tema de bastante interesante, me siento bastante, bueno, alegre con estos resultados que estamos teniendo, ¿no? A la fecha, el compromiso, el involucramiento que tenemos cada usuario con el proyecto Jacuiñay, ¿no? Es un proyecto del Estado, ¿no? Impactos bastante positivos en todo el ámbito, ¿no? Están cambiando las vidas de cada una de las personas. Y esto es rescatarle bastante, incluso también saludar a eso también a los usuarios, ¿no? A través de las cámaras, ¿no? El compromiso que tienen con el proyecto, ¿no? Y decidir continuando y apostando por el proyecto de poder mejorar, ¿no? Cada día más. Porque okay. Es uno de los peldaños más que estamos haciendo quizás con el proyecto Jacuiñay, y el resto ya vamos a seguir para adelante. Gracias. Okay. Muchas gracias a usted y felicitaciones por su trabajo en esta zona del distrito de Santa Leonor, en la provincia de Guaura, al norte de la región Lima. Estamos muy interesados en estas experiencias que usted nos ha relatado. Es importante conocer cómo en el terreno, los hechos, trabaja el proyecto Jacuiñay, un proyecto productivo de Foncodes, a su vez programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bien, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Nos hemos extendido un poquito, pero creo que valió la pena para conocer por dentro el proyecto Jacuiño. Muy buenas tardes con todos ustedes. Gracias por conectarse con nosotros. Y continuamos invitándolos a que nos sigan en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Muchas gracias nuevamente y muy buenas tardes.